cruz bendita, madero sagrado, que cargó en sus hombros mi Jesús amado, que cargó en sus hombros mi Jesús amado. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al mismo a quien vosotros entregaste a Pilato y lo rechazaste en su presencia, cuando él había decidido ponerlo en libertad. Si nosotros hemos rechazado al santo, al justo, pidiendo que más bien se concediera la libertad a un homicida, hemos dado muerte al autor de la vida, a ese a quien Dios resucitó de entre los muertos, cosa de la cual nosotros somos testigos. Palabra de Dios. Jesús es condenado a muerte, Pilato pretende ponerlo en libertad, pero el grupo de los poderosos presiona para que lo maten. Pilato no quiere jugarse el puesto y se lava las manos, dejando que los poderosos hagan lo que quieran. Le interesa más su seguridad que la justicia. Como era costumbre con los condenados a muerte, lo mandan a azotar y le colocan una corona de espinas. Nosotros nos portamos de manera semejante. No queremos pensar. Llenamos nuestro cerebro de ruido, de vulgaridades, para volvernos insensibles y que el dolor por la injusticia no nos toque. Señor Jesús, como el malhechor eres condenado a nuestro lugar en vez de nosotros. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestras culpas, con las cuales tú, el sin culpa, has querido cargarte. Haz que sepamos reconocerte en cada condenado de la tierra. Y si alguna vez un juicio injusto tuviera que pasar en nuestra espalda, ayúdanos a cargarlo junto contigo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Segunda estación, Jesús carga con la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Del Evangelio según San Juan. Enseguida se llevaron a Jesús, quien salió cargando su propia cruz, hacia el lugar llamado Lugar de la Calavera, Gólgota en hebreo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con la cruz sobre los hombros, Jesús marcha hacia el Gólgota. En la cruz lleva el peso de todos y cada uno de nuestros pecados. Es muy pesada, pero la lleva con firmeza. Él, como Dios, podría haber rechazado la cruz y el sufrimiento, y sin embargo, los acepta por amor a nosotros.
Nosotros no buscamos ni el dolor ni el sufrimiento, pero sí podemos enfrentarlos con valor y con amor cuando se presentan. Señor Jesús, nadie te ha obligado a llevar la cruz. Eres tú quien se entrega libremente a la muerte por amor a los pecadores. Ayúdanos a decir sí a nuestro dolor, a nuestras pruebas, sabiendo que no seremos nosotros quienes llevemos tu cruz, sino será tu cruz quien nos lleve a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. El Santo Evangelio según San Marcos. Luego llamó a la multitud juntamente con sus discípulos y les dijo: el que quiera venir tras de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá. Y el que pierda la vida por mí, por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿qué se ganará un hombre con ganar el mundo entero si pierde su alma? Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús cae al suelo, cae bajo la cruz. No recurre a sus fuerzas sobrehumanas ni al poder de los ángeles. Los que lo vieron curando enfermos, expulsando demonios, o en la resurrección de Lázaro están muy sorprendidos. ¿Por qué acepta esta humillación? ¿Por qué acepta insultos y burlas? No es que los acepte. Lo que aceptó siempre es su condición humana, frágil, contradictoria, porque era el mejor camino para mostrar que el amor triunfa en la debilidad, que solo apegándose a Dios es posible salir adelante. Lo demás es tentación de poder. Señor Jesús, tú caes bajo el peso de la cruz, como eres tan humano en este dolor. Ayúdanos a no avergonzarnos de nuestros momentos de cansancio y a no desesperarnos nunca. En el momento en que creemos no lograrlo, ayúdanos a levantar la cabeza y a retomar el camino contigo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias.
bendita madero sagrado, que cargo en sus hombros mi Jesús amado, que cargo en sus hombros mi Jesús amado. Cuarta estación. Jesús encuentra a María, su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Amén. Del Evangelio según San Lucas. Su madre y sus hermanos vinieron a verlo, pero no podían llegar hasta donde estaba por causa del gentío. Entonces le dieron este recado: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren ver. Pero él respondió a los mensajeros: mi madre y mis hermanos son estos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Una espada atravesará tu corazón. Estas palabras fueron dichas a María cuando Jesús era un bebé de 40 días de nacidos, y ahora se cumple. Ella siente el dolor de su hijo y siente la impotencia. Él no podrá hacer nada, pero respeta la decisión de su hijo. Sabe que no puede aferrarse a él como si fuera una posesión exclusiva. Sabe que Jesús es de todos, injustos y justos, corruptos y viciosos, mujeres de la calle y hombres de mala vida, porque él mismo lo dijo: yo no he venido a salvar a los justos, sino a los pecadores. Y María, como su hijo, tendrá que aprender a perdonar la mayor injuria de una madre: ver el sacrificio de su hijo por amor a quienes lo crucifican. Déjame pasar la vida, madre mía, acompañando tu soledad amarga y tu dolor profundo. Déjame sentir en el alma el triste llanto de tus ojos y el desamparo de tu corazón. No quiero en el camino de mi vida saborear las alegrías de Belén, adorando en tus brazos virginales al niño Dios. No quiero gozar en la casita de Nazaret de la amable presencia de Jesucristo. No quiero acompañarte en la asunción gloriosa entre coros de los ángeles. Quiero en mi vida las mofas del Calvario. Quiero la agonía lenta de tu hijo, el desprecio, la ignominia, la infamia de la cruz. Quiero estar a tu lado, fortaleciendo mi espíritu con tus lágrimas, consumiendo mi sacrificio con tu martirio, sosteniendo mi corazón con tu soledad, amando a mi Dios y a tu Dios con la inmolación de mi ser. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús es ayudado por el Cirineo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Lleven mutuamente sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo. Si alguien cree ser algo, no siento nada,
a sí mismo se engaña. Que cada cual examine sus obras, y así tendrá la gloria en sí mismo, y no en otro. Pues cada cual llevará su propia carga. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Somos infelices porque pensamos que la felicidad está en buscar lo que cada uno le gusta. Pero los gustos no duran, y siempre hay novedades por consumir, comprar y experimentar. La felicidad está en compartir. El mirar la vida desde lo que me gusta o no me gusta, me parece o no me parece, solo nos desgasta la capacidad de sentir, de reflexionar, de asimilar la realidad, y en consecuencia no sabemos amar porque confundimos el amor con un chispazo de emoción, de generosidad instantánea. Y eso es lo que arruina todo tipo de relación, entre padres e hijos, entre hermanos, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Vivimos un ambiente de violencia porque nadie quiere ayudar a llevar la cruz ajena. Todos quieren derechos, pero no obligaciones. Y el amor es generosidad y la fuente única de la felicidad. Se cultiva en las acciones de cada día, poco a poco, pero constante. Danos, Padre, el reconocer en los pasos de nuestro camino, en la humilde fatiga de los días, el rostro de aquel que nos pide ayuda y nos ayuda a llevar el dolor de todos. Acompáñanos con su amor victorioso en el camino de nuestro dolor para hacer de el camino de la vida. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Sexta estación. La Verónica limpia el rostro de Jesús. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. El libro del profeta Isaías. Mi siervo tendrá éxito, crecerá, será exaltado, subido a los sublimes. Así como muchos quedaron estupefactos al verlo, por estar tan desfigurado, por no parecer ya como un hombre, ni tener cara como la de los hijos de los hombres, así mismo hará estremecerse numerosas naciones. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que no se les había contado, sabrán lo que no habían oído decir. Carecía de forma y belleza para que nuestros ojos en él se fijasen. Carecía de presencia para provocar nuestro amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mira el rostro de Jesús, sufriente, mueve a compasión. Esa mujer se sintió conmovida y quiso ayudarlo, como el cirineo, pero ella lo hizo voluntariamente, mientras que el cirineo fue obligado. Ella refrescó y limpió su rostro, y Jesús dejó su imagen en ella,
como la deja en toda persona que limpia el rostro y ayuda a los marginados, a los migrantes, a los enfermos. Vamos a decir juntos esta oración poesía. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme al verte, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa gloria redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Del libro del profeta Isaías. Mas él, por causa de nuestros pecados, fue traspasado. Por causa de nuestras iniquidades, fue triturado. Sobre él cayó el castigo que nos dejó, que nos trajo la paz. Palabra de Dios. Las palabras del profeta Isaías encuentran su plena realización en las callecillas de Jerusalén. Jesús lo quiere. Cae extenuado por el esfuerzo, aplastado por el peso de nuestras rebeldías. Pero Él lo hace por amor. Él sabe que así podrá salvarnos y hacernos hijos de Dios. Nos hace hermanos suyos por medio del sufrimiento y del dolor. Nos has comprado, Señor, por tu sangre. Ojalá que cuando nos pregunten si somos creyentes, no nos avergoncemos de Jesús como hizo Pedro, y que nuestra vida sea para los demás otro Cristo. Todavía les voy a mostrar un camino más alto que estos. Si hablo lenguas de los hombres y de los ángeles, pero sin tener amor, no soy más que un sonoro bronce y un ruidoso cimbrón. Si tengo el don de profecía y penetro los misterios y domino toda la ciencia, si tengo una fe tan grande que aún cambie las montañas de acá para allá, pero sin amor no valgo nada. Si aún reparto todos mis bienes entre los pobres y entrego mi cuerpo al fuego para que me abrace vivo, sin tener amor nada me servirá. El amor es paciente, es benigno, no tiene envidia, ni es jactancioso, ni se hincha de orgullo, no se porta indecorosamente, ni busca su propia ventaja, no se exacerba, no juzga mal, no se alegra de la injusticia, sino que se regocija en la verdad.
lo cubre todo, lo cree todo, lo espera todo, lo aguanta todo. El amor nunca se acaba, porque las profecías terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia perecerá. Imperfectamente conocemos e imperfectamente profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Así, cuando yo era niño hablaba como niño, sentía como niño, pensaba como niño, pero al llegar a hombre se me quitó el modo de ser niño. Miramos ahora oscuramente como por medio de un espejo, pero después será cara a cara. Mi conocimiento es imperfecto ahora, pero entonces conoceré como he sido conocido. Tenemos ahora la fe, la esperanza y el amor, las tres virtudes, pero la mayor de ellas es el amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Siguiendo una gran muchedumbre de pueblos, las cuales se golpeaban el pecho y lloraban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, más bien lloren por ustedes mismas y por sus hijos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Continuando mi paciente, la gente lo sigue, golpeándose el pecho y lamentándose por él. Jesús reacciona con dulzura. No basta la mentira, hay que cambiar de vida. No es Jesús lo que merece nuestra vida, sino que somos nosotros los verdaderos miserables. Pongamos las cosas en su lugar. Todos somos responsables de que Jesús esté en esta situación. Si de verdad nos compadecemos y queremos ayudarlo, antes de lamentarnos, mejor vivamos las enseñanzas del Evangelio. Son más. No sé comprender a las prostitutas que se venden obligadas por la fuerza o por el hambre. No sé entender a las amas de casa y a su trabajo, ni a las mujeres que trabajan con mil oficios para la casa. A veces solo son trabajos, pueden ser mercancías de placer.
quieras de pronto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. La primera carta del apóstol Pedro. Pedro, ¿qué mérito tendréis en caso de cometer faltas, de aguantar que se os dé bofetadas? Pero si obras bien, y llevas con paciencia sufrimientos inmerecidos, eso sí es gracia a los ojos de Dios, porque has sido llamado a eso, pues Cristo padeció por ti, dejándote un modelo que imitar, siguiendo sus huellas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Jesús, para salvarnos, se humilló a sí mismo. No tuvo en cuenta que era Dios, sino que todo le pareció poco con tal de librarnos del pecado. Por buscar nuestro bien, sufrió hasta la muerte y muerte de cruz. Como cristianos estamos llamados a seguir el camino de Jesús. Parece difícil, pero no temamos, Jesús nos guía. Él es nuestro ejemplo, Él es nuestra fortaleza. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, quien, existiendo en naturaleza de Dios, no juzgó como una presa el ser igual a Dios, sino que se anodó a sí mismo, tomando la naturaleza de súbdito, al hacerse semejante a nosotros, y hallándose ser como un hombre en su modo de vivir, se humilló obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobremanera y le concedió ese nombre superior a todo nombre, para que a nombre de Jesús se doble toda rodilla de cuantos viven en el cielo, en la tierra y en los infiernos, para que toda lengua proclame que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Por amor nuestro,
padeciste por amor nuestro, Jesús bendito, seas mi remedio. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Del Santo Evangelio según San Juan. Cuando los soldados acabaron de crucificar a Jesús, recogieron sus vestidos, de los cuales hicieron cuatro partes, una para cada soldado. Habían también recogido su túnica, la cual no tenía ninguna costura, pues era de un solo tejido desde arriba hasta abajo. Por eso se dijeron los soldados unos a otros: no la rasguemos, vamos echando la suerte a ver a quién le toca. Para que se cumpliera aquel pasaje de la Escritura, se repartieron mis vestidos entre ellos, y sobre mi ropa echaron suertes. Eso pues hicieron los soldados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Desnudan a Jesús delante de todos. Se reparten sus vestiduras y con avaricia sortean la túnica entera. La sed de tener más es insaciable. Nada importa a este hombre ensangrentado y destrozado que está a punto de morir. El tener más cosas es más importante que el cuidado de las personas. ¿Y nosotros? ¿Qué precio pagamos por nuestros bienes materiales? ¿O qué precio le hemos puesto a nuestra vida para poseer más? Señor Jesús, despojado incluso de tu último signo de posesión, la ropa, cuando nos parezca no tener ya nada, ayúdanos a conocernos ricos de ti, compañeros de tu pasión, en el ejercicio de la caridad, señores de nuestra vida en el don de la fe, porque poseyéndote a ti, poseemos verdaderamente todo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Primera estación. Jesús es clavado en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. El Santo Evangelio según San Lucas. Subieron llegado al lugar llamado La Calavera. Lo crucificaron allí, a él y a dos malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y decía Jesús: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La tortura del camino con sus tres caídas, el despojo de las vestiduras en público, fueron el preludio del momento en que los clavos atravesaron el cuerpo de Jesús. No hay odio en su corazón, solo palabras de misericordia. Su ejemplo nos enseña. El perdón es el mejor regalo que podemos dar y darnos, incluso cuando nuestro ofensor no lo pide. El perdón no es algo natural. Se requiere del amor de Dios, porque una gran ofensa, un gran daño, son como clavos. Para sanar esas heridas, solo el amor puede perdonar. Señor, no puedo más. Vengo de una noche larga. Estoy saliendo de aguas saladas. Ten piedad. La soledad es una alta muralla que me cierra todos los horizontes. Levanto los ojos y no veo nada. Mis hermanos me dieron la espalda y se fueron. Todos se fueron. Mi compañía es la soledad, mi alimento la angustia. No quedan rosas, todo es luto. ¿Dónde estás, Padre mío? Una cruel agonía se me ha detenido, congelada en lo hondo de las entrañas. Dame la mano, Padre, apriétamela, sácame de este negro calabozo. No me cierres la puerta, por favor, que estoy solo. ¿Por qué callas? Mis gritos llenaron la noche, pero tú permaneces sordo y mudo. Despierta, Padre mío, dame una señal, siquiera una, de que vives, de que me amas, de que estás aquí, ahora conmigo. Mira que el miedo y la noche me rondan como fieras, y solo me quedas tú como única defensa y baluarte. Pero yo sé que a la aurora volverás y me consolarás de nuevo, como una madre consuela a su niño pequeño, y la armonía cubrirá los horizontes, y ríos de consolación correrán por mis venas. Regresarán mis hermanos a mi presencia, y habrá de nuevo espigas y estrellas. El aire se enchinará de alegría, y las noches de canciones, y mi alma cantará eternamente tu misericordia, porque me has consolado. Gracias, Padre mío, así sea. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Decimosegunda estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Por tu santa cruz redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. Sobre toda la tierra vino una oscuridad
que duró desde la hora sexta hasta la hora nona. Como a la hora nona, gritó Jesús con fuerte voz: Eloí, Eloí, lama sabachthani, lo cual quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús, gritando otra vez con fuerte voz, entregó el Espíritu. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Para un hombre no hay momento más dramático que el de su muerte. El paso de esta vida a la eternidad produce un desgarrón profundo. Nuestro ser se desgarra al separarse el alma del cuerpo. Quienes fuimos testigos de la muerte de alguien muy querido lo sabemos. Y ahora, delante nuestro está Jesús, su Señor. Está muriendo. Su muerte es tremenda, es distinta, porque entrega su vida por mí, por ti, por todos. Él la ofrece libremente. Oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión por amor. La justicia de tu Padre ha sido expiada con un solo suspiro tuyo. Todos tus anonadamientos son actos de tu misericordia y de tu inconcebible amor. Cuando estabas muriendo en la cruz, en aquel momento nos donaste la vida entera. Al haber permitido abrir tu sacratísimo costado, nos abriste una inagotable fuente de tu misericordia. Nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la sangre y el agua de tu corazón. He aquí la omnipotencia de tu misericordia. De ella toda gracia fluye hacia nosotros. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María. Llena eres de gracia, Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Madre por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Tercera estación. Jesús en brazos de su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Del Santo Evangelio según San Marcos. Llegó José de Arimatea, un distinguido miembro del consejo, que también esperaba el reino de Dios. Y fue resueltamente a ver a Pilato, y le pidió el cuerpo de Jesús. Se sorprendió Pilato de que ya hubiese muerto, pero mandó llamar al centurión para preguntarle si efectivamente había muerto ya. Y una vez informado por el centurión, concedió el cuerpo a José. Este compró una sábana, lo bajó de la cruz, lo amortajó con la sábana y lo enterró en el sepulcro tallado en la roca, rodando una piedra para tapar la entrada del sepulcro. Palabra de Dios. Ya la
alabamos, Señor. La misión salvadora de Jesús no termina con su muerte. Continúa en su resurrección y alcanzará su plenitud cuando Él se haga presente al fin de los tiempos para juzgar a vivos y muertos. A nosotros nos queda el aceptar nuestras pequeñas muertes cotidianas. Cuando nos frustra un fracaso, nos peleamos y herimos a quienes amamos, o nos tropezamos con gente desconocida que parece querer hacernos daño, y sin embargo, el Señor nos pide imitarlo, hacer lo que Él hizo. Mira, Señora adolorida, por tan gran sacrificio, de recibir el cuerpo de tu Hijo maltrecho y ensangrentado. Tú que lo diste a luz, y lo criaste con leche de tus senos, y por él fuiste extranjera en Egipto, lo educaste en su infancia, lo viste hacerse hombre con la fuerza del trabajo, que modeló sus brazos y el color de su piel. Hoy tienes en tus manos como un despojo, como nada, cuando para ti es tu cielo, tu niño, tu sol y tu luna. Virgen, cómo nos duele tu dolor, porque ese hijo, en ese hijo estamos todos, justos e injustos, sabios y necios, y de todos nosotros eres madre. Recibe también en tus manos, cuando caigamos, cuando lloremos, y algo que nos duela. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Madre, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús.
También fue Nicodemo, aquel que al principio lo había ido a ver de noche, llevando una mezcla de mirra, aloe, que pesaba 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos, empapados en aquellos perfumes, conforme a la usanza de los judíos para la sepultura. En el lugar donde había sido crucificado había una huerta, y en esa huerta había un sepulcro nuevo, donde no se había sepultado la niña todavía. Allí depositaron a Jesús a causa de la preparación de los judíos, porque aquel sepulcro quedaba cerca. Desde el momento en que el ser humano se aleja de Dios, se expone a convertirse en un sepulcro viviente. Por más que nos esforcemos en vivir muchos años, estirarnos la piel para ser más jóvenes, tarde o temprano llegamos a la muerte. Si no nos esforzamos por seguir desarrollando nuestro interior, el exterior siempre decaerá. Incluso algunas técnicas llegarán a prolongar los años, pero no indefinidamente. Solo Dios es infinito y nos invita a no tener miedo a la muerte, porque al ser Él enterrado, ha enterrado a nuestra muerte, para que podamos levantarnos y vivir de veras por siempre luego de nuestro paso. Ahora todo es silencio, y el mundo entero está adormido ante la muerte del Redentor del mundo. Solo María sigue creyendo, esperando, amando. Concédenos, Padre, vivir con fe en nuestra peregrinación, en el largo silencio del tiempo, para preparar contigo nuestra Pascua y llegar a ti y a tu Hijo Jesucristo, en el domingo sin ocaso de la vida que no tiene ya fin. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, demos gracias a Dios por habernos permitido celebrar juntos el misterio de la muerte de Cristo. Ahora pidamos que juntos nos conceda celebrar su resurrección todos los días de nuestra vida. Demos gracias a Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. No me mueve, mi Dios, para creerte, el cielo me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido, para dejar por eso que me entiende. Tú me mueves, Señor, muéveme al ver. Clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte, muéveme en fin tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno que te quiero. No me tienes que dar porque te quiero, pues aunque lo que espero no esperar, lo mismo que te quiero que quisiera. Amén.
después